Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles en este 1 de enero del 2023, deseándoles un excelente inicio de año. Esperemos que no estén tan cruditos después de este gran festejo, que estén en compañía de sus seres queridos disfrutando de la mejor información. Pues justamente en estos festejos en el estado de Guerrero se dio un show impresionante tanto de pirotecnia como también de drones. Te vamos a comentar y te vamos a compartir todo lo que se vivió en la bahía de Acapulco, porque el gobierno del estado de Guerrero, como te comentamos, ofreció esta gala pues ya tradicional, pero también dio a conocer el nuevo show que se llama Guerrero Vuelve a Brillar, que además de contener los tradicionales fuegos artificiales, por primera vez contó con un despliegue de 200 drones sobre la bahía, también considerada como una de las más hermosas del mundo. Este espectáculo piromusical presentó una música compuesta especialmente para esta importante celebración y también el mensaje de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Sin más preámbulos, esto es México Informa en su primera emisión del 2023. Disfruta mucho de este espectáculo. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. En un instante, la noche se llenará de estrellas. Thank you.
Tercera llamada. Es momento de vivir espectacular. Enciendan la luz de sus celulares. Veamos un destello de luz. Veamos cuántos somos. Veamos lo grande que somos, lo fuerte que somos. Que esta postal quede impresa en nuestros corazones. Guerrero necesita de todos nosotros. Guerrero brilla y se transforma. El arte de iluminar el cielo toma una nueva dimensión cuando se suma la voluntad de muchos. ¡Guerrero! De la mano del pueblo guerrerense, estamos cerrando un año de avances sin precedentes para nuestro estado. Termina el 2022 y damos la bienvenida al nuevo año 2023, con toda la fuerza que nos brinda la confianza de la gente para que la transformación llegue hasta el último rincón de Guerrero. En estos últimos minutos del ciclo por concluir, agradezco a cada guerrerense su apoyo y aportación en el trabajo diario de construir un estado con más oportunidades, con desarrollo y bienestar para todas y todos. El año por iniciar traerá nuevos retos y oportunidades que habremos de enfrentar y recibir juntas y juntos, porque unidos estamos logrando que Guerrero vuelva a brillar. Deseo de todo corazón que en esta celebración encuentren unión, armonía, paz, bienestar y mucho amor en sus familias y en sus hogares. ¡Disfruten de la gala de pirotecnia! ¡Feliz Año Nuevo 2023! ¡Viva Guerrero! Prepárense y disfrutemos del inicio de este nuevo año en Guerrero. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sean ustedes bienvenidos a este nuevo año en Guerrero. Una luz de esperanza brilla, nace dentro del corazón. We'll be right back.
Somos más fuertes. Unidos somos Guerrero. Hogar del sol, tierra de ensueño, de alegría y de colores, mi guerrero. Mar azul, cuenta tu historia, paraíso desde el norte. Guerrero haciendo historia. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, vino con sentimiento mi pensamiento y me traicionaba. Porque somos mexicanos, porque hoy todos somos Guerrero.
feliz año nuevo les desea Guerrero. Como parte de las actividades de fin de año en Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, brindó a turistas y residentes una gala de pirotecnia muy exitosa en 10 destinos del estado, abarcando Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Ixtapas y Guatanejo, Copala, La Unión, Tecpan, Benito Juárez, Coyuca de Benítez e Iguala. Previo a la pirotecnia, la Bahía de Acapulco contó con un espectáculo nunca antes visto, con la formación de 200 drones que realizaron figuras luminosas alusivas a Guerrero y sus destinos turísticos durante 8 minutos, deleitando a los espectadores que observaron con gran entusiasmo. Acto seguido, 10.194 disparos de fuegos artificiales de diversos calibres brindaron un maravilloso espectáculo pirotécnico con 17 plataformas colocadas en 5.800 metros de la franja de arena del puerto, acompañado de 2 equipos de rayos láser de manera simultánea al espectáculo piromusical en un periodo de 10 minutos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrenda su compromiso con la cadena del valor turístico, con la consolidación de productos turísticos como la Gala de Pirotecnia, que ha cobrado fama a nivel nacional e internacional, y ahora con un espectáculo de show de drones que promete evolucionar año con año en beneficio de los guerrerenses. ¿Qué te pareció este gran show, amigo y amiga? Si no pudiste ir este año, pues esperemos que se vuelva a repetir e incluso a mejorar este show pirotécnico y también de drones en el próximo 2024 o al cierre del 2023 para recibir el año nuevo. Yo me despido, soy Filipo Beltrán con este programa informativo. Seguiremos también dando a conocer lo que pasa con la ministra Yasmín Esquivel, el tema de la UNAM, de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto también lo que se comparta por parte de Beatriz Gutiérrez Müller en la posesión ya de la presidencia, en este caso de Brasil, allá con Lula da Silva, y también lo que comparte el presidente de la República ya en unas horas. Por lo pronto yo me despido, pásala bonito, que tengas excelente inicio de año. Adiós, adiós.